Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La séptima región sanitaria emitió un comunicado alertando a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa. Fue un hecho que realmente ocurrió en el transcurso de la semana anterior. A nivel nacional, ¿verdad? No fueron solamente en el departamento de Itapúa los llamados, sino que también en otros departamentos. Y el hecho consistía en unas llamadas de algunas personas que daban nombres de y diciendo ser funcionarios del Ministerio de Salud. Se comunicaban con los directores de hospitales de todo el Paraguay prácticamente. Con el propósito le decían que tenían instrucciones de la alta gerencia del Ministerio de Salud, del área de asesoría jurídica y recursos humanos, para firmar o proveer contratos para funcionarios, ¿verdad? De blanco principalmente. Y lógicamente que en todos los hospitales, la persona o los gerentes, los directores que la atendían con mucha felicidad tomaban la noticia, ¿verdad? Hasta que en algún momento de las negociaciones, de la conversación en realidad, solicitaban la transferencia o el giro de dinero para poder cubrir algunos gastos de courier, gastos traslados, gastos administrativos. Y entonces ahí los directores empezaban a dudar, hicieron las consultas correspondientes a nivel institucional y evacuamos las dudas con respecto a que no se trataba de la vía institucional correspondiente y que tampoco eran las personas, los nombres de personas autorizadas para hacer ningún tipo de trámite, ¿verdad? Por lo que alertamos primeramente a las personas que consultaron, posteriormente hicimos avisos a través de las redes sociales aquí de la institución. Y en estos días también se publicó un comunicado como para tratar de avisar a la ciudadanía y a los funcionarios de que eso fue un intento de estafa y que el Ministerio de Salud no está haciendo ninguna actividad similar a esa como para contratar funcionarios, ¿verdad? No es la vía institucional, por lo tanto no amerita que se le dé curso a ese tipo de conversaciones, ¿verdad? El director de la séptima región sanitaria aclaró específicamente que ni el Ministerio de Salud Pública ni la dependencia regional realizan este tipo de solicitudes para la atención de que la ciudad